La emergencia sanitaria por el COVID-19 ha condicionado considerablemente el funcionamiento del sector hotelero del Cantón Baños de Aguasante en Ecuador, permitiendo que los hoteles busquen nuevas e innovadoras estrategias publicitarias para atraer a los clientes. Por tal motivo, el fenómeno social y empresarial denominado responsabilidad social corporativa se postula como una emergente e interesante estrategia publicitaria. La responsabilidad social empresarial hace referencia a un fenómeno empresarial donde las empresas contribuyen al cuidado y desarrollo humano y ambiental sostenible. El objetivo principal de esta contribución es conservar y cuidar los recursos limitados del medio ambiente, con la colaboración desinteresada del trabajo conjunto de los diferentes grupos de interés, como la competencia, clientes o consumidores, de la misma manera proveedores, medio ambiente, Estado o gobierno, accionistas o socios, entre otros que conforman la empresa. Desde el punto de vista empresarial, la responsabilidad social es una estrategia que las empresas emplean para mejorar su percepción o reputación ante los consumidores y la sociedad genera con el fin de generar ingresos. Estefanía Pashma y Cristian Rueda, investigadores del proyecto de la Universidad Técnica de Ambato, afirman que el objetivo del estudio es determinar el nivel de influencia de la responsabilidad social como una estrategia publicitaria bajo el modelo de pirámide de Carroll en los hoteles del Cantón Baños. La pirámide mide la contribución de una determinada empresa hacia su comunidad bajo el cumplimiento de 4 dimensiones o responsabilidades. Primero, dimensión filantrópica, donde los integrantes de la empresa deben compartir sus recursos con la comunidad y actuar como buenos ciudadanos. Segundo, dimensión ética, analiza el cumplimiento de los valores y principios que rige en una sociedad. Tercera, dimensión legal, verifica el cumplimiento de las leyes y reglas de su entorno empresarial o industrial. Y por último, la dimensión económica es la generación de ingresos económicos para garantizar la existencia de la empresa. Los participantes del estudio fueron personas que se hospedaron en algún hotel del cantón, a quienes se les realizó una encuesta. Los resultados demuestran que las actividades con mayor aceptación son realización de proyectos comunitarios, optimización de recursos naturales, apoyos a grupos descuidados y apoyo a la realización de proyectos de inversión social. Con esto se determina que la responsabilidad social empresarial es una buena estrategia de publicidad para las empresas.